un compañero mío se subió allá y no ha regresado. Chale, Mario, se me hace que ya se lo tragó la cosa esa. Híjole, señor. Me gustaría, no sabe cómo me gustaría decirle, no se preocupe, señor, su amigo está bien, pero me temo mucho que sí, ya se lo tragaron. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey. ¡Hijo de su madre, ya me la partí! Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Super Mario Odyssey. Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya sabes que si quieres ver un nuevo capítulo, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo. Cuando este capítulo llegue a 2000 likes, tenemos un nuevo capítulo de Super Mario Odyssey y así sucesivamente, ¿no? Mientras los capítulos sigan llegando a los 2000 likes, seguiremos subiendo la serie hasta llegar al final. Nos quedamos en el capítulo pasado, en que llegamos a esa ciudad que se llama Nueva Don, que es el reino metropolitano. Ella es su alcaldesa. Está bien preocupada porque resulta que de aquel lado, en esa torre hay una especie de gusano gigante en la parte de hasta arriba. Y está el barco de Bowser flotando. No sé por qué, no sé qué vinieron a buscar de este lado, pero es mi responsabilidad salvar a esta pobre gente. Ya lo hice una vez, ya salvé a esta gente una vez. Lo tengo que volver a hacer. Se preguntarán ustedes, Epsilon, ¿cuándo lo salvaste? Oh, ya lo sabrán, ya sabrán en su debido momento. Sabrán cuándo fue que lo salvé, pero bueno, fuera de la ciudad. Los insectos de por aquí no se ven muy inofensivos. Ah, no, esa no es su voz, ¿verdad? Los insectos de por aquí no se ven muy inofensivos, que digamos, Mario. No te preocupes, gorrito, yo me los echo. Yo me los reviento, o sea, son zancudos, de hecho, malditos zancudos, como los odio y los detesto. De hecho, están ahorita, en estos precisos momentos, me están molestando en la vida real. O sea, no te libras ni cuando estás jugando te libras de ellos. Aparecen en el juego, aparecen en la vida real, aparecen mientras duermo. En todo momento están los malditos zancudos molestándome, entonces es momento de desquitarme, ¿no? Porque en la vida real no les atino. Cada vez que trato, miren, ahorita voy a tratar de darle a un... No le atino, ni modo. ¡Ah, hijo de eso! Y por pegarle a aquel, este me dio un tamaño. O te defiendes de uno o te... ¡Oh, mira! Me echa agua. Bueno, por si hay un incendio, ya sé cómo se le hace, ¿no? Si en algún momento me encuentro con un incendio... ¡Ey! ¡Uy! ¡Ese cañón me pasó rozando! ¿Qué les pasa? A ver, estas monedas me las llevo ya de pa... ¡Uy! ¡Casi me caigo otra vez! ¡No puedo creerlo! ¡Ya me caí una vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡No manches! ¡No había visto esta moto! ¡No había visto esta moto! ¡Mírame nada más! ¡Mírame! Nada más, cual GTA dándole vuelta al GTA. ¿Qué letrero tan feo? Sí, el de Bowser, ¿no? Anunciando su boda, el Bowser. Pero me llevo este tanque. Y este sí que está bonito. Este sí que está bonito. Revienta. Revienta. Revienta, por favor. Híjole, ¿se me va a dar? No, no me dio. ¿Le doy yo? Sí, a Wiwi. A Wiwi que sí le doy. Se revienta el taxi, se lo puedo reventar también. No tiene derecho a vivir nadie, ninguno de ustedes. Los zancudos menos. Ya, listo. Destruido todo esto, creo que... De hecho, creo que necesito al tanque todavía. No, porque no hay rampa. ¿Habría una rampa en ese lugar? Sí, ocupa... Aquí está la tienda de sombreros, mira. Pero no tengo monedas suficientes, a menos que las buscara por aquí. Por acá. A ver, en los taxis. Vamos a destruir estos taxis. Tienen zancudos, dijo. ¿Para qué los rompí? Lo único que provoqué fue que salieron más zancudos. Yo con lo que los odio y estoy haciendo que aparezcan. Bueno, ya no hay nada de este lado. Y monedas no se ven por allá. Podemos ver la Odyssey. Si voltean a su izquierda, pueden apreciar que de aquel lado está la Odyssey. Nada más de adorno. Si tuviera cohetes de combate o algo así, todo sería tan fácil en la vida. Pero lástima. Lástima, muchachote, que no lo tiene. A ver, esas monedas... Voy a ver si las puedo agarrar todas de un tiro. Vean, 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 vean. Puntería. ¡Ea! Las agarré todas de un tiro. ¡Ey! Todavía falta algo aquí. Faltan estos. Y ya, es todo. Ahora sí, me largo. Necesitamos irnos a pie de este lado. Donde esté ese Goomba. Con sombrerito de trabajador. ¿Por qué? No sé si él no vino a trabajar. De hecho, vino a destruir, se supone. Pero bueno, aquí está. Lo matamos. Lo matamos. Y se me hace tan sospechoso que están esos bloques de aquel lado flotando como si nada. Pero supongo que más adelante podré averiguar qué onda con eso, ¿no?
A ver, vamos a saltar por acá, bien. Vamos a saltar por acá, bien. Estos los voy a ocupar. Siempre que salen los Goombas es porque los ocupas en algún lado. Como por aquí, por ejemplo. Miren, ya ahí está. Conseguimos esto. ¿Para qué más los necesitaré? No sé. Pero me los voy a llevar desde la... No. No sé la verdad para qué los necesito, pero... Pero si están, debe ser por algo. Yo tengo esa firme seguridad de que si están aquí, debe ser por algo. A ver, pasen, 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 rápido, corriendo. Corriendo, 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 corriendo. No, de hecho no. De hecho no entiendo para qué los necesito. No veo nada, se destruyeron. Esos mages se destruyeron entre ellos. A ver, aquí podría ser el lugar. Un callejón oscuro, ahorita va a salir un cholo y me va a asaltar. No, no es cierto. No, no es cierto, no salió ningún cholo y me asaltó. Voy montando un montón de Goombas, pero sigo sin saber para qué carambas los traigo. Creo que no los ocupaba para nada más que para agarrar ese bloque que estaba arriba, ¿eh? Pero ese bloque igual lo pude haber agarrado, o puede ser por aquí. A lo mejor lo ocupaba para... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Aquí me puedo colgar? No. Pero de este lado... De este lado sí que puedo, chequen. ¡Ea! ¡Oh, ya descubrí el secreto! Acabo de descubrir el secreto del éxito. Es por aquí y luego... Si voy caminando por este lado, salgo por acá. Creo que puedo encontrar algo muy interesante aquí, ¿eh? New Donk City. Ciudad de Nueva Donk, miren. New Donk City, ¿ya vieron eso? Vamos a ver si puedo tomar una foto aquí, a este graffiti. Le tengo que tomar una foto a este graffiti, ¿eh? Ahí está, foto tomada. Buena, buena, buena. A ver qué más tenemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que ya es todo. Si me dejo caer, no estoy seguro de qué podría suceder. Entonces, vamos a avanzar por aquí. Tengo que desentrañar todos los secretos de esta ciudad, ¿eh? De la ciudad de Nueva... De hecho, esto era como una especie de atajo, miren. Estoy en donde empezamos. Si hubiera subido, si hubiera encontrado una manera de subir por aquí, seguramente habría encontrado el atajo máximo para llegar de este lado. Ahora, aquí no hay nada. Lo único que veo es ese tubo que está aquí. Y no sé para dónde me lleva. ¿Por qué hay tantas vallas por todas partes, Mario? Ni idea, sombrerito. No, 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 no creo que es... No, de veras. No, de veras. ¿Me regresaron hasta acá? Lo bueno es que mis Goombas siguen de este lado, así que la cosa va a estar fácil. No, casi ya me reventé a uno, chin. Ese Goomba era valioso, ese Goomba era valioso. Sin ese Goomba no estoy seguro de poderlo lograr la próxima vez. Tengo curiosidad de a dónde me lleva el segundo tubo. Que casi estoy seguro que me va a regresar a donde mismo, sí. Sí, estoy 88% seguro de que si agarro ese de allí, lo único que va a hacer es llevarme de este lado, que resulta ser el mismo lugar a fin de cuentas, ¿no? ¿A qué rayos? Yo esperaba haber descifrado algún secreto legendario. Oh, pero esto sí que es bueno, ¿eh? Sube, 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 sube. ¡Oh, esto sí es bueno! Aquí hay algo. ¿Qué pasa si aprieto esto? No pasa nada, ok. Nunca me había subido estos edificios, ¿eh? Igual acabo de... Puedo descubrir algo, no sé. Yo no pierdo la fe y la esperanza de encontrarme algo extraño por aquí. Tal vez si me aviento un salto de aquel lado. Aquí de este lado, en esta montañita, tampoco hay nada. Me lleva la cachetada. Y de este lado, ¿vieron? ¿Ven esos saltos acrobáticos que se avienta el Mario? Tremendo, ¿eh? No, no hay nada. De hecho, desde aquí ya tengo visión de todos los edificios. Y se nota claramente que no hay nada de valor. Entonces, bah, meh, nos largamos y se acabó, ¿no? Destruimos esto, esto, esto. Bien. Aquí tenemos unas moneditas. Aquí hay un bote de basura que no tiene nada de valor. Aquí hay una casa que está cerrada, no puedo entrar. Y tiene unas calaveras pintadas, ¿ya vieron? Tiene unas calaveras pintadas ahí en la puerta. ¿Por qué? Ya después lo averiguaremos.
Después averiguaremos por qué carambas tienen unas calaveras como graffiti afuera de su casa. ¡Una energiluna! ¡Bien! La primera que encontramos en Nueva Don... Bueno, no, de hecho es la segunda. La primera la encontré en uno de los cuadros mágicos que te teletransportan. Allí encontré la primera. Esta resulta ser la segunda energiluna que me encuentro. Necesito agarrar este tanque porque de este lado hay mucho taxi. No, de hecho ya lo rompieron. Todos los taxis que había por aquí ya lo rompieron. Entonces lo único que voy a hacer es matar tanques, matar mosquitos. Bien, adiós todos. Y al mismo tiempo obtengo un poco de monedas, ¿no? Monedas que, como ya les dije, son valiosas. Sirven, no solamente sirven para comprar ropa, sino que sirven para comprar adornos para la nave. Con las monedas puedes comprar tanto ropa como adornos para la... No, no es cierto. Para eso son las monedas moradas. No, no es cierto. Parece que podemos subir por esas escaleras, Mario. Gracias, sombrerito. Muchas gracias, sombrerito. Te estoy eternamente agradecido por esos consejotes que me das. Oh, ya comprendo. Creo que a los Goombas necesitaba traérmelos para acá, ¿eh? Comienzo a sospechar que a esos Goombas... Nah, no es cierto. No, sí es cierto. A ver, Goombas. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Esto está bien sospechoso, pero bueno. A ver, brinca. Moneda. ¿Ya vieron que las monedas moradas de aquí tienen forma de centavo estadounidense? Tienen forma de centavo norteamericano, entonces no sé. Oh, mira, encontré una forma diferente de subir. Igual podía subir de aquel lado, pero yo decidí subir por aquí. ¿Crees que esto es culpa nuestra? No lo sé, señor, la verdad. Desconozco si es culpa de ustedes, pero lo más seguro es que sí. ¡Qué susto! ¿De dónde saliste? No vienes con el esperpento ese, ¿verdad? Puf, menos mal, no sé tú. Pero a mí esto me da muy mala espina. Me dan miedo los chaparritos como tú. No se preocupe, señor, estoy aquí para defenderlo. Soy buena persona. Soy tan buena persona que me dan ganas de aventarme ahí nada más para descubrir qué hay. Pero creo que no hay nada, ¿eh? Creo que sería un desperdicio si me aviento por... ¡Ah, hay una energiluna! ¿Cómo de que no hay nada? ¿Cómo de que no hay nada, Mario? Aquí hay una energiluna. Eso, ya llevamos dos. Dos de las tantas que me hacen falta. De hecho, ¿saben qué? Creo que la regué porque... Como puse una... No, de hecho creo que al poner las lunas en la Odyssey, se restan, ¿no? Según yo creo que al poner las lunas en la Odyssey se van restando a las que están allá arriba. O sea, aparecen menos circulitos que señalan que te hacen falta menos lunas. Al menos eso esperaría yo. A ver, vi unas monedas de aquel lado. Vi unas monedas... Sí, las vi. Sabía yo que las había visto. Corazón, moneda, ok. Nada de mucho valor. Bríncale. Creo que aquí hay monedas. Monedas, sí. Más monedas para aquí. Perfecto. Esperamos el elevador con paciencia. Suben. Y suben. Y mueren. Bien, gracias. Ahora... Ok, ahí hay otra plataforma que es para... Que es precisamente para conseguir las monedas moradas de aquí. ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! Conseguí unas más. ¡Qué buen lanzamiento de sombrerito! ¡Qué buenos lanzamientos de... ¡Ay! ¡Ay, joder! No, ya me pegó ese mendigo zancudo. Me lleva. Bueno. ¿Y todo para qué? Para que me faltara una moneda. Vamos, ya tengo 19. Si no me fallan los cálculos, con eso ya tengo... ¡Ay! ¡Vete! No alcanzaba a regresar mi sombrero. Justo alcanzó a regresar mi sombrero, si no ya no lo hacía. Monedas moradas. Agarras. Híjole, no. No, te faltó una, Mario. Te faltó una. Esa, mira. Ahora sí, aviéntate salto legendario. Y sube. Hay otras monedas moradas por allá. Hay tantas cosas que agarrar por aquí. Me cuelgo. Me dejo caer. Doy vuelta. Y me subo. Ok, ya. Lo más importante de todo son las monedas moradas. Son las que más me interesan para comprarme mi ropita típica de este territorio, ¿no? Salto. Ok, miren. Puedo saltar por aquí, pero también puedo subir por allá. ¡Oh, es un atajo!
Me acabo de encontrar un atajo. ¿Saltas? ¿Bien? ¿Saltas? ¡Órale! ¡Qué buen atajo! ¿Y si salto por acá? Hay un cofre y ese cofre tiene una energía. ¡Órale! ¡Qué bueno! ¡Bueno, Mario! Acabas de descubrir algo excelente. Algo que nos va a ser de mucha utilidad. Ahora aviéntate el salto por allá. Y si llegas, bien. ¡Zancudos! ¡Zancudos asesinos! ¡Zancudos asesinos, por favor! Corazón, 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 corazón. Nada. Nada. Ni un mondigo corazón. Ahí están, muertos. ¿Qué crees? Se me olvidó que si agitas el control, si lanzas el sombrero y agitas el control, automáticamente el sombrerito va y le pega al enemigo más cercano. Tamales de pollo. Ya valió gorro esto. Ya valió gorro. Necesitaba ese. Oh, no, olvídenlo. No, olvídenlo. Aquí acabo de recuperar lo que perdí. Olviden lo que estaba diciendo. Olviden absolutamente todo lo que dije. Aquí ya no hay nada. Creo que ya llegamos con el jefe. Creo que ya llegamos con el jefe. Y el jefe debe ser el gusano gigante. ¿Todavía tenemos que subir más? No te quejes, sombrerito, que el que está subiendo soy yo. El que está haciendo toda la chamba soy yo. Mis piernas son las que se cansan. Tú nada más estás aquí haciéndote guaje. No, de hecho sí, es muy buena ayuda el sombrerito. Un compañero mío se subió allá y no ha regresado. Chale, Mario, se me hace que ya se lo tragó la cosa esa. Híjole, señor. Me gustaría, no sabe cómo me gustaría decirle, no se preocupe, señor, su amigo está bien, pero me temo mucho que sí, ya se lo tragaron. Y la única forma de que lo vuelva a ver es en forma de popó de gusano gigante, así que váyase resignando de una vez por todas. Su amigo no volverá nunca. ¿Vieron que había unas escaleras? A ver. Antes de... ¿Cómo me salgo? Hay un botón con el que te sales. Entonces, esto sería así. ¡No! Bueno, ya me caí, ¿ya qué? Sube, aquí. Esto es así. ¡Ea! Y ya que estoy de este lado, vi que había unas monedas moradas. Y son las que no quiero perder. Bien. Bien, no sé si esas monedas las puedo recuperar más adelante, pero por si las moscas... Las agarro de una vez, ¿no? No sé si las pueda recuperar más adelante, por eso mejor las agarro de una buena vez. Y de todos modos, aquí tengo otras escaleras, así que... Miren, ese gusano precisamente es el que se tragó al señor. Ah, no, señor, aquí está. Aquí está, su amigo está preocupado por usted, piensa que ya se lo tragaron. Parece que está absorbiendo la energía para transmitirla a otro lado. ¿A otro lado? ¿Para qué querría Bowser energía? ¿Para qué querría Bowser energía de esta ciudad? Ah, con razón, por eso está todo apagado, ¿no? Porque ese gusano se está llevando toda la energía. Entonces es mi responsabilidad encargarme de él, definitivamente. ¡Oh! ¡Waja! ¡Me aventaron de un edificio! ¡Waja! Bien caído, Mario, bien caído. Tú sí sabes. ¡Oh, y un mendigo gusano! Bueno, para eso necesitamos un tanque, lógicamente. Un tanque al puro estilo de Call of Duty. Call of Duty, dale a ese también, dale a ese. Híjole, ya me dio. Híjole, ya me... ¡Híjole! Ahí está, ya me lo soné. Dale. ¡Buena! Creo que ya la hice, no sé. Algo va a ser. Sale corriendo, el láser señala al lugar al que sale corriendo. Bueno, ¿por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? Vas a salir por aquí, ¿no? Yo me quito con mi tanquecito, loco. ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¿Otra vez? ¿Y a qué hora le voy a poder pegar? Es que ahorita no le puedo hacer nada, de hecho. Tal vez si le mando una en el portal. No, ya, ahora otra vez se puso loco, mírenlo. ¡Ay! Pero está lanzando... cosas. Está lanzando cosas raras. Tengo que darle. Tengo que darle ahí. Híjole, no, me faltó uno. Si tan solo le hubiera dado en ese uno que me faltó, todo habría sido tan fácil. No le puedo dar aquí, no. Me faltó un golpe nada más. Pero ya va a salir otra vez. ¿Sí sale? Sí sale, por favor. Por favor, díganme que sí sale. Un golpe, híjole. Lo malo es que él sí me está dando a mí. Bien, ahí está.
¡Le doy! ¡Le doy! ¡Ea! Ya le di en el que faltaba. ¡Sí, sí! ¿Muerto? ¿No me digas que ya se murió? ¡Ya se murió! ¡Wow, qué fácil! Solamente eran dos. Solamente eran dos veces las que le tenías que pegar. Y listo, regularmente son tres, por eso me sorprende. Regularmente le tienes que dar tres combos antes de que muera, pero tenemos nuestras tres energilunas. Es un gran avance, Capi. Esto es un gran avance. ¡Mario! ¡Lo logramos! ¡Conseguiste las energilunas para la Odyssey! Gracias, sombrerito. No lo habría logrado sin ti. La frase típica de Mario. Gracias, sombrerito. Se fijan que siempre que habla Capi, digo eso. Gracias, sombrerito. No sé por qué, pero lo digo. Y ya amaneció, como por arte de magia. ¡Yaja! ¡Yaja! Y ahora sí, ya puedo explorar toda la ciudad. Ya todos felices. Un nuevo comienzo para la ciudad. La alcaldesa me está esperando justo en el centro de la ciudad. Acabamos con el insectillo ese. Y hasta mejoró el clima, Mario. Pero parece que Bowser huyó en medio de la confusión. Hay que concentrarnos para atraparlo. Tenemos las energilunas necesarias para partir. Vamos a buscar... Ah, no tenemos las energilunas necesarias para partir. Vamos a buscar más a la ciudad. Ok, sombrerito. Vamos a buscar más energilunas. Nos faltan cuatro... Nos faltan... 13, creo. Sí, creo que si no me fallan mis cálculos. ¿Este qué dice? A ver, ahí hay un tipo que decía algo. Pero bueno, supongo que él no es mi misión. Mi misión está allá. Hola, señores. La alcaldesa ha devuelto a la normalidad. Ha devuelto la normalidad a la ciudad en un tris. ¡Ajá! ¡La alcaldesa! O sea, todavía que lo salvo, bola de malagradecidos. Dicen que fue la alcaldesa. No, no, no. Perdónenme. Perdónenme, pero el que hizo toda la chamba fui yo. Bienvenido a la única e inigualable Crazy Cap original. ¿Esta es la Crazy Cap original? Oh, o sea, lo que están diciendo es que esta es la primer tienda de sombreros que existió. A ver, vamos a ver qué tienen disponible. Tienen este que es como que el trajecito de Super Mario Maker. Y tienen este otro que es el traje de golf. ¿Gorra de golf? Esta ropa llama tanto la atención que deberías gritar para hacerte oír cuando la lleves puesta. Ok, bueno, vamos a comprarnos este. La otra es más cara, entonces por lo pronto esta. ¿Cambiar? Sí, me la voy a equipar de una vez. Esta también, compro y me la equipo. Y vamos a ver ahorita qué hay del otro lado. Del otro lado también tiene que haber otra ropa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Super Mario Maker! ¡Bien! ¡Qué buena! A ver, de este lado está la otra tienda. La de monedas comunes. ¡Bienvenido! Nos llegaron unos productos. ¡Qué bueno, señor! ¡Qué bueno! Me da tanto gusto. Vean, sí hay buena ropa, ¿eh? Está este, que es traje a la moda, gorra de mecánico y fedora negro. ¡Y los chones! ¡Los chones sobre todo! No, los chones. Me voy a comprar los chones primero, pero todavía no nos los vamos a poner. Ahorita por lo pronto... ¡Ah, ya me los puse! Pero no, 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 no. Me quiero poner este traje de gángster. Sí, ¿cómo no? Mafia Mario. Voy a ser Mafia Mario. Mario el Padrino. A partir de hoy seré conocido como Mario el Padrino. ¿Cambiar? Bien. Vamos a comprar esta energiluna. Y listo, compro. Gracias. Gracias a usted, señor, por venderme una energiluna extra. Me hace falta para echar a andar mi... ¡Ea, buena! De compras en Nueva Donk. Ya tengo el traje. Vean qué chulo se ve Mario con este traje. No, hombre, estoy a la última moda. Este debe ser el último grito de la moda. Tengo que tomarme miniatura, sí, ¿eh? Miniatura de Mario en traje, vestido a la moda de manera épica. A ver, ponemos esto por acá. Por acá. Hay una fotito, un poquito más alejado. Un poquito más alejado. Ea, algo así, más o menos. Foto. Puedo ponerle un filtro. ¿Cómo se le ponían los filtros? Ah, ok, era de esta forma. Ese filtro, me gusta mucho ese filtro, pero creo que ahorita no queda. Pero aún así le tomo una foto. Yo sé que ahorita no queda, pero aún así le voy a... Ah, mira, en blanco y negro. Está bueno, pero ya, con eso. Con eso es más que suficiente. Ahora lo que tengo que hacer es buscar una coladera. Como al puro estilo de las tortugas ninja. Y me voy a meter a esa coladera a ver qué hay. ¿Qué carambas hay en esta coladera? ¡Wow! Explorando las alca... ¡Oh!
ver, aquí tiene que haber lunas. Aquí tiene que haber una buena... Pateando latas por todos lados. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Ah, son esquirlas, ok. Aquí va a haber esquirlas. ¿Le pego? Le pego, tengo una esquirla. Le pego, tengo otra... Otra esquirla. No, a ver, espérense. Aquí hay algo medio raro. Creo que puedo poner esto aquí. Y no, no, no. A ver, esto está medio complicadón. No, no es tan complicado, sino que... Siento que tal vez... Podríamos hacer esto así. Esto así. 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 Y luego esto así. ¡Ea! Y ya tengo la... La otra... ¡Ay! Tengo la otra esquirla que me hace falta. Ahora, esta hay que sacarla. Le pegamos aquí. Listo. Otra esquirla más. Ahí hay una energiluna. Oh, entonces hay dos. Aparte de esta esquirla, aparte de conseguir la de las esquirlas, voy a conseguir la que está de aquel lado. ¿Cómo llego a esa? No lo sé, pero ahorita lo averiguamos. Ahorita lo vamos a averiguar. Entras. Aquí ya tenemos una más. Y nos queda una. Una y ya está hecho este trabajo. Vámonos, 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 vámonos. Muere. Listo, la última. Y ya tenemos una luna y dos con la que está allá afuera. Y no estaría de más revisar si tenemos una extra, ¿eh? No estaría de más revisar si tenemos otra luna extra aparte de estas. Salida, salida, bien. Pretendía ser como una especie de laberinto, pero... ¿Por dónde voy? No, pues por arriba, ¿no? Es por arriba. No, pero no llego. Nah, sí llego, ¿cuál que no? Con esos saltos mortales de Mario, ¿ustedes creen que no voy a llegar? ¡Segunda energiluna! ¡Bien! ¡Fuera del laberinto giratorio! Gracias. Ahora, cámara. No veo nada. Ahí está. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Wii-hee! ¡Rodando, rodando! ¿Cuál Sonic? Que por cierto, hablando de Sonic, tengo ganas de jugar Sonic Forces, pero pues no lo tengo. Quisiera jugarlo, pero tristemente... No tengo el juego, pero sí, de que tengo ganas. Es que me han preguntado, digo esto porque me han preguntado mucho en los comentarios, que sí lo voy a jugar. Que sí lo voy a jugar. Y la respuesta es, tengo ganas, pero no tengo el juego. Entonces, de que tengo ganas de jugarlo, sí. ¡Oh! Brincar la cuerda. Brincar la cuerda, si hago esto de la brincar la cuerda, imposible, jamás lograré saltar 30 veces seguidas. Si logro saltar 30 veces seguidas, 30 veces seguidas me dan una energiluna. Ojo, cada vez le van a ir subiendo más la velocidad. Cada vez más la velocidad. Bien, bien, bien. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya con eso tenemos una luna. Podría ser la otra, pero para la siguiente energiluna tengo que brincar 100 veces y... Y no sé, como que me da flojera contar hasta 10. Digo, hasta 100. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo con la energiluna de los 30. Y ya, lo demás que le caiga, ¿no? Lo demás que le caiga. Aquí hay algo valioso. Monedas. Bueno, son valiosas las monedas. No es esto a lo que me refería, pero... Oh, aquí hay una puerta. Esta puerta se ve importante. Esta puerta se ve muy importante. Aquí debe haber energilunas. ¿Hola? Hola, no. Ay, tenía mi esperanza de que hubiera algo ahí alrededor. Pero no lo hay. Sube, 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 sube. Sube. Y... Para acá. ¡No, no llegaste! ¡Uy, casi me la parto! ¡Y casi me la parto! ¡No! ¡Sí! Ahí está, ahora sí llegué. ¿Cómo carambas, no? ¿Cómo que no llegabas, Mario? Si eres gimnasta olímpico, por favor, ¿qué pasa? Ni siquiera el traje puede evitar que Mario pueda hacer sus acrobacias. Ni siquiera el móndrigo. Ni siquiera el móndrigo. Hay algo por aquí. Yeah, sí, ya me acordaba que había una luna por aquí. ¿Agarramos esta? Obtuviste una luna sobrevolando el basurero. Sobrevolando el basurero. Sobrevolando el basurero. Y, ay, sí, sí, llegué, sí, llegué, sí, llegué. Lo tenía todo fríamente calculado, amigos. Lo tenía todo fríamente calculado. ¿Cuántas lunas más hay? Creo que en este lugar hay como tres lunas. Creo que aquí hay como tres lunas, así que hay que estarlas buscando constantemente. Constantemente hay que buscarlas. Aquí subo. Aquí hay monedas moradas, también son importantes. Importantísimas las monedas moradas.
Estas igual no tanto, pero tendré mucho tiempo para conseguir de esas monedas. Pero las moradas, esas sí que las voy a agarrar. Vamos, gracias. Ahora estas. Vámonos. Ya de aquí. Aquí tenemos otra energiluna más. Esta es la segunda. Y por aquí hay una forma de subirme a este sitio. Hay una forma, pero no, no estoy seguro del todo. Creo que si hago esto y luego hago esto. ¡Ea! ¡Qué buen salto, hombre! Bárbaro y tremendo el Mario. Bárbaro y tremendo el Mario. ¿Dónde estará la otra? Energiluna. Energiluna. Aquí no hay. Y creo que aquí lo único que me voy a encontrar son... sí. Mendigas monedas. No quiero monedas, señores. Yo quiero lunas. ¿De veras? ¿Esta es la única luna que va a haber aquí? Yo habría jurado que había otra luna. Pero me temo mucho que he sido estafado. He sido estafado. O a lo mejor la luna, no me acuerdo bien dónde está. Pero casi estoy seguro que había otra. Bueno, por lo pronto agarramos estas. Estas monedas. Y ya nos vamos por un tubo. Literalmente. Literalmente nos vamos por un tubo. Bueno, entrar esa puertita fue bastante... bastante, bastante productivo. Creo que fue bastante productivo. Y lo de la misión, no, no fue la excepción. Supongo que las demás lunas que quedan pendientes las conseguiremos para el capítulo que viene, porque ahorita por lo pronto hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya saben que a los 2000 likes subimos el siguiente capítulo. ¿Quieres que haya un nuevo capítulo de Super Mario? Ahora sí, no olvides de dejar tu like. Y cuando este capítulo llegue a 2000 likes, puedes tener por seguro que va a salir un nuevo episodio. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. Ese Mario se divierte tanto saltando en la cabeza de las personas. Recuerden también que mi canal de Twitch está abajo en la descripción, en donde hacemos directos. Jugamos en vivo todos los días, a menos que me pase algo como que esté enfermo o me sienta mal de mi garganta, o me haya muerto, o me haya caído un meteorito encima. Algo por el estilo, ¿no? Pero regularmente todos los días por la noche estamos haciendo transmisiones en vivo por Twitch, platicando con suscriptores, respondiendo preguntas, contando chistes y haciendo tontería y media. Ya, Mario, deja al pobre señor. No le pongas la cola en la cabeza.